Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún video que suba. Sin más que decir, que empiece el video. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see us through. Ya eres. Y bueno, gente, estamos con un nuevo video porque estamos de Half-Life Opposing Force parte 2. Sí, la parte 2. Ya había grabado, pero tuve que repetir de nuevo el mapa porque lo había grabado, pero el audio se escuchaba mal, por la que no activé reducción de ruido y no configuré bien. Además, ni sabía que servía tan bien para esta vaina. Y pues, como se escuchaba un ruido raro, no sé, en la grabación, no lo subí. Se escuchaba un chirrido, algo así. Como un pitido, algo así, un sonido de esos. Como el que yo pongo en la censura esa. Pero un poquito más rara ya. Bueno, no voy a ir por allá porque por allá me voy a perder tiempo. Uy, ¿qué acabo de hacer? Ah, espérense un momento. Bueno, ya está. Ahora sí. Es que cuando presiono F6, que es el de guardar, desaparece el HUD, esa vaina de que veo si está grabando o no. Y bueno, ahora sí estoy viendo que está grabando. Ligero 72 FPS. Nada más, no puedo pedir. Además que está a 72 FPS, pero igual se lo van a ver a 30, porque así es como lo grabo yo ahora sí. No es como lo grababa antes en 50 FPS, aunque si lo ponía a 30 era lo mismo. Muchos bajones de FPS. Ya saben, ya la laptop estaba yéndose a sus últimos. Ya para qué. Uff, no. ¿Qué hice? No sé por qué soy de guardar y cargar a los pendejos. Ya está. Uy, ¿qué fue eso? Me empujó de frente. Ahí está. Y ahora sí. Uff, bueno, como estoy solo. Bueno, puede que ya en unos días pueda que esté solo en mi casa y. A ver, espera, ya. Pueda que grabe tranquilamente. Y sin estar con tanto problema de que no subo video. De que voy a subir esta serie, pero va a demorar todavía en subirse completo. La primera vez lo pasé como, o sea, el video lo hice como de 10 minutos solo, y la razón era porque no sabía tanto de editar así con mucho tiempo, ni tampoco de renderizar con mucho tiempo. Esa era la razón por la que hacía esos videos todos. ¿Qué pasó? ¿Me bugué? ¿Qué fue? Bueno, ya está arreglado. Ahora sí, ya no lo va a cagar. Bueno, también está haciendo una grabación en la noche del juego ese que yo juego todos los putos días, que es el Rakim. Bueno, me iba bien hasta que, no sé, no me convence grabar eso, pero de momento, porque sé que lo voy a grabar igualmente al final, aunque ya grabé algunos gameplays. Lo tengo ahí grabados, pero no sé si subirlos o no. Tururum, tururum, vengan para acá, vengan. Bro momento. En serio, solo una bala les cae. De los perdigones de la escopeta. No sé, ya como tengo, o sea, la buena PC de mi hermano que estamos compartiendo. Creo que voy a traer los juegos retro, los juegos arcade que antes traía. Y sí, me gusta esos jueguitos de arcade y todo difícil, metiendo moneditas virtuales, la Bitcoin, gastándola ahí. No, soy muy fan de esos juegos, aunque no sea de esa época, pero sí me gustó porque jugaba en un arcade hace muchos años. Pero bueno, ya desaparecieron, creo, en total. Bueno, no tanto, pero sigue habiendo, pero pocos. Antes recuerdo que sí había al menos en una tiendita. Bueno, acá hay objetos, bla bla bla. Hay una que quiero subir y es el del Penguin Brothers, que es un... Escúcheme, sepa. Esas cosas nos matarán a todos. Me chupé 3000. Ha sido un juego de Penguin Brothers que era sobre rescatar a una ballena. Pasando niveles muy jodidos. Yo me lo pasé una vez con una moneda.
Era jodido en su máximo esplendor. Eso de arriba nunca me he dado cuenta. Nunca me he dado cuenta hasta que grabé esa vez y como no salió, bueno, estoy aquí de nuevo. Veamos qué pex. Veamos qué sale. Veamos qué sale. No sé. Pues parece que ahora voy a escanear el emulador de con todos los rooms que puede haber en el emulador. Con todos los rooms que puede estar en el arcade. Desde la versión esa, bueno, cada versión del Mami Arcade. Creo que voy a grabar ese o sigo con el Winkawax. Creo que con el Winkawax va a ser solo para grabar el Metal Slug o los juegos de SNK. Todos los juegos que permiten son los de SNK y Capcom y algunos otros distintos. No sé, ¿no? Tu calva. Tengo que ver. No sé, quiero seguir subiendo esos videitos. Que lo voy a seguir. Voy a subir con mejor calidad. Aunque YouTube le haya bajado la calidad horrible. Por eso mis videos se ven algo un poco feos cuando hay bajones de FPS. Ya que... antes yo recuerdo que aunque había bajones en mis videos, no era tanto de bajarse la calidad, lo pendejo. Estuve comprobando con algunos videos y ya sé la razón es de que como le bajé el 720, tiene bajones de FPS. No se ve como en el reproductor, que yo cuando lo reproduzco en el reproductor, obviamente, no me sale con esos, con esa calidad. Bueno, me sale pero con un poco más de calidad, no es como... No entienden, ¿no? Y también el PUBG, que está hermoso ese juegazo, aunque no me atrae casi tanto. Bueno, sí, pero no me gusta jugarlo así en modo solo. No sé, mejor jugarlo con amigos. Como en el Free Fire, que yo también juego. Porque juego en un jueguito de la de Garena. Luego viene el PUBG. Bueno, el Garena es el que supera todo, por eso lo putean a cada rato en el... No sé. También tengo un clan en el Free Fire que si alguien quiere entrar, solo avíseme, le paso la... ¿Cómo se llama mi clan? Lo digo así nomás porque tal vez nadie quiera entrar a mi clan. Soy de la región Sudamérica nomás. XD. Bueno, y hay un Bullsquid. Tenemos que pasar todo esto, lo pendejo. Bla, 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 bla. En serio, que tanto les ha gustado el PUBG Lite. Solo era la versión Lite. Bueno, aunque es igual el PUBG normal, solo que con bots y con un poco más de gente que son promedio. Gente promedio que se emputa por todo. Me llega el wey. Apagate ese amo. Ah, ¿dónde era aquí? Cabo Shepard, también nos han abandonado. Estamos cerca de usted ahora. Apártese de la puerta de mantenimiento. Vamos a volarla. Volarla, van a explotarla, van a implosionar. Me bajó vida la coche a su madre. Esto no me bajó vida, esto sí. Estoy pensando ya en traer todo de tipo de juegos. Lo que sea mayormente retro de esos arcades. Los arcades me gustan más. Es que tienen su dificultad, no es como estos acá que te dan a escoger. Que ya estoy aburrido de elegir dificultad fácil, medio, difícil, experto, veterano. No sé. Mejor que me dejen la dificultad como está en un jueguito. Muy jodido y ya está. Voy a ver. No. Oye, ¿por qué? ¿Yo por qué, carajo? Fuego aliado, sí, aliado vamos a ser, weón. Yo y el arma nomás. Puta madre, tenía para hacer. Ahora me los tengo que enfrentar yo solito.
¡Corre! Porque yo sé que abajo hay más hijos de la madre. Bueno, acá nos dan una instrucción de la siguiente arma. Aunque no se tiene ni un carajo. Le ponen jeroglíficos. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Que no me sabía ese truco. Puta madre. Quisiera que un enemigo, un jefe final, sea un vortijo en mi arma. No sé por qué, pero estaría bacán. Aunque sí hay mods. El Crack Life creo que tenía un enemigo. El jefe final creo que era algo, un robot enorme. Bueno, no era como un vortigo, pero era mejor que los otros. Bueno, aquí está Gordon Freeman, el empleado del mes, bla bla bla. Aquí la foto del... y los hijos del creador, creo. El creador de... de Valo, yo que no me acuerdo, pero era de uno de los creadores. Uf. Puta madre, ¿por qué me... los traumas de jugar Seven Copy, que esta lapa te agarra y no puedes hacer nada? Pelotón, en silencio, silenciation. No sé qué decir porque... a ver... ¡uy! ¡Hijo de la matraca! Muerto. Ay, y ahora sí. Uff, la primera vez que pasé por aquí en el Opus Info, cuando no conocía nada del juego, cuando era todavía un niño de 14 años, creo. Aunque ahora tengo 16, han pasado como 2 años. O habrá sido 3 años. Tenía 13. No me acuerdo cuando tuve mi PC, que era de uno de RAM. Uno de RAM con una tarjeta gráfica de la NASA que no sé si es que habrá tenido o no. Porque me soportaba el Half-Life, pero a unos 50 y algo de FPS lo tenía en la pantalla más ancha. Más alta de todo el esto. Bueno, a mí va bien. Aunque eso se trabó. Hijo de puta que se trabó. Creo que me están en el Discord, parece que están. La la la. Bueno, parece que en el Discord me están mencionando algo. ¿Qué tú qué crees, hijo de puta? Tenemos que ir al punto de extracción cercano al sector Lambda. Con suerte podremos pillar a Freeman por el camino. Sí, mucho. ¿Por qué tenemos siempre que acabar lo que los militares empiezan? No sé. Solo quiero hacer la entrega y salir pitando. Toma, pim pum pam, pim pum pam, pim pum pam. No me salió el truco, pero no importa. ¿Quién más queda? Quedan. Dejo el logo, quedan aquí. Vamos a traer este de una vez. Ven, ven, ven. Bueno, menos mal, estos están más programados que los... que los científicos, ya que los científicos te siguen hasta cierto punto y ya no siguen hablando. XD. ¿Cuánto tiempo? Vámonos, ¿eh? Pero más o menos quiero llegar a unos 20 minutos. Creo que en la grabé como unos 4 minutos o después, no sé. ¿Qué carajos? Ay, ¿por qué dejé de hacer mis gameplays? Ya ni siquiera sé qué decir. Por eso no quería dejar de hacer mis gameplays. Lo mataron. No se queda ya el esto porque me da agua a traerlos. Tienen, pero tenemos que seguir. Tiene que haber un vagón de transporte en algún lado. No, 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 hijos de puta. Bien.
Bien. Uy, acá hay dos. Mueran. Puta. Inves. Qué reflejos, pero no sé. Oye, ¿qué? Pero cómo se corren estas. ¿Cuántas? Queda uno. Ya está. Bueno, no sé si ir con los demás, mejor sigo yo solo. ¿Por qué? Porque si una vez llegué con los cuatro, creo aquí en el video de Locos in Force, la primera serie, llegué con los cuatro y no sirvieron para nada, porque después ni ayudaron un poquito, ¿no? Creo que fue en videos, o fue cuando jugaba sin grabar, sin antes de ser youtuber. Porque yo jugaba esto mucho antes de que empiece en YouTube, ya que luego de eso me envicié en el PvZ. Como cuántas veces me envicié en el PvZ, ni puta idea. Pero cualquier cosa. ¡Ay, estoy con poca vida! ¡Qué carajo! Este momento me bajó toda la vida. Hola. Toma. Y ahí te quedas. Explotó. ¿Quién explotó? ¿Mi aliado? Explotó mi aliado. No me deja su arma. Más pendejos no pueden ser. Alajó al bar, perro. No le cayó. Ahora sí le cae. No, ya me vieron. Bien. Bien. No, más militares, concha su madre. En serio, estoy rodeado ahora sí. Muere. Ah, ya está el último. Toma. Abro esto. Aquí está el vagón de transporte. Tenemos nueva arma. De los cuales no dan gracia. Bueno, ahora sí vámonos. Let's go, witch. Este sí lo va a cortar, obviamente. Bueno. Listo. Bueno, ya llegué a esta parte de lo que no hay nada. Bueno, si hay. De acá arriba no me... Ah, ya que sé que seguía. Bueno, gente, hasta aquí lo dejamos. La parte 2. Espero que... Bueno, gente, espero que siga este video. Yo soy un gestor solo, no de darle like y suscríbete para ver más contenido de mierda como eso. Adiós.